¿No le sucede que han pasado 3 días editando un video y que de pronto tu computadora te salga con un error como este? Y no hayas grabado absolutamente nada en el Premiere y entonces ¡qué coro! Y ya que el autosave no grabó ni mierda, entonces lo siento, pero no va a haber análisis de Drakengard 1 por un tiempo. Pero he notado que son muy populares estos videos de las tier list, así que ¿por qué no hacemos una tier de los juegos de Yokotar? Así que comencemos. Pero antes, música maestro. Ok, así estamos bien. Vamos a sincerarnos aquí, Drakengard 1 es malísimo, tiene una jugabilidad pésima, es aburridísimo, y si no es por la historia, este juego no se salva de nada, así que pongámoslo aquí. Dasquito, pero es de Yokotar. No, caca de perro. Drakengard 2 es el severo caso de no aprender a tus errores. Y bueno, sí, no lo hizo Yokotaro, pero aún así, la jugabilidad es peor que el 1, el juego es más aburrido que el 1, la música es peor que el 1, y otra cosa también es que la historia es un cliché de un shonen como que si fuera Dragon Ball. Es que lo voy a resumir así, ¿no? Aquí está Nowe y dice, oh sí, hoy soy Super Saiyajin. Y después sale Legna y le dice, órale mijo, te me calmas porque vas a hacer lo que yo te digo porque yo soy más fuerte. Y después está Nowe y dice, ay sí papi, yo lo siento, pues vamos a rotarlo. Y eso es todo, ¿sí? Y lo siento por el spoiler, pero ya les resumí el juego, ya no lo tienen que jugar. Así que se va aquí, diarrea de perro. Drakengard 3 es el caso de que es un juego tan malo que extrañamente es bastante bueno. Así que a este sí le vamos a poner que es jugable. Y más que todo me lo aguanto por todas las sintonas que están bien bonorras y por el tipo este que es bien sexy. Nier, me dirán que soy comprado, pero al momento en que yo lo jugué, la verdad es que no noté que era un juego tan malo como todo mundo lo describe. Así que yo creo que en realidad no es malo, ¿sí? Es bueno. Así que lo vamos a poner aquí, muy bueno. Sino Alice es un juego de móviles y a nadie les gustan los juegos de móviles, pero ni modo, es de Yokotaro, así que das tipo, pero es de Yokotaro. Y llegamos a Nier Automata. Ya todos sabemos dónde está Nier Automata, ni siquiera sé por qué lo tengo que poner en la pantalla para que ya sepan de qué estamos hablando. Das quito, pero es de Yokotaro. Bueno, nos vemos en la próxima. Y se la creyeron. No, este viene aquí. No, ya en serio, no es para tanto. Así que sí, muy bueno, no, tampoco es lo mejor del mundo.